¿Per què creus que a l'equip li costa tenir més govern dels partits amb la pilota? Perquè sí que hem vist alguna fase després de l'1-0 o fins i tot després de l'expulsió hi ha hagut moments que l'equip ha tingut la pilota i ha estat ordenat. Però per què no té tant més continuïtat en una cosa que és natural? El Barça, a la teva idea, a la dels jugadors escollits en principi? Sí, bé, en primer lloc es pateix molt més a dalt i es veu millor, això sí. Però intentaré no protestar més perquè ho passes realment malament a dalt. No, no et pots comunicar, veus molt millor les coses des d'una perspectiva més elevada. Bé, el que ens falta és entendiment del joc moltes vegades. L'espai està generat moltes vegades i donem el pas enrere quan és pas endavant. El Valde, per exemple, que és molt jove, ha d'entendre que avui era potser l'home lliure a l'esquena del Folquier. Moltes vegades no el trobem. No el trobem perquè el passador ja no el troba, ja no el busca, juguem primera línia i hem de jugar segona. Bueno, tot això és del model de joc, que moltes vegades surt bé, d'altres surt malament. Avui no ha sortit tan bé com en els altres partits, però bé, estem en un moment general que arribem justos als partits, arribem justos, lesions, també ja comença a haver-hi un pèl de fatiga, però aquests partits s'han de sentenciar abans. Jo crec que si fem el 2-0 l'equip ja es deixaria anar, jugaria millor, després jugues ja més tensionat i tot es complica, no? Una pena, perquè avui si haguéssim sigut efectius és un partit per guanyar còmodament i al final ens compliquem nosaltres. Després reaccionem, som sòlids, som solidaris, som generosos, però bé, crec que hem de fer un passet més en el joc, no? Hola, Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1. Et volia preguntar pel moment de prendre la decisió de xutar el penal, que el xuta Ferran, però també està en Superllà, que la demana. Com es gestiona aquesta decisió, que sigui Ferran Torres? I en aquest sentit, com està ell? Perquè l'hem vist acabar el partit una mica moix. Sí, no, al final són decisions nostres, de l'estaf, no? Hi ha un ordre i avui ho tenien ells clars. Però bé, al final són sensacions, no? Moltes vegades m'havia passat a mi que qui tira la falta, no? Hi ha un encarregat, però al final el segon és el que està amb més confiança, en el moment aquest potser ho necessita. Bé, és un tema de comunicació, res més. Al final hi havia encarregats i és entre ells que han de parlar, però no té massa importància. Hola, Xavi, aquí, Francesc Latorre, en directe per TV3 i el Gol d'Esport3. Et volia preguntar per aquesta acció justament. Quina valoració fa justament de que Ansu Fati el demanés de tirar-lo, tot el que s'està parlant? No, bé, positiva, positiva, perquè al final ell vol marcar, ell vol ser important, bé, està amb una actitud bona, ha ajudat molt a l'equip, bé, en aquest sentit és positiu. I que hi hagi ganes de fer bé les coses, doncs això, si hi ha alguna notícia, en tot cas és positiva, que vol marcar diferències, que vol ser important, bé, content amb aquesta actitud, eh? Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez. Hola. Cero. Has visto el partido con un monitor de televisión al lado. ¿Qué sensación te quedó cuando la jugada de Kessié y Fran Pérez, cuando el árbitro no pita penalti, pensaste que lo iban a revisar? ¿Qué te parece? Y en esos momentos, ¿qué viviste? Bueno, he pensado que es un duelo y luego viendo la repetida creo que no es penalti. Creo que no es. ¿Ya? Ah. Hola, Xavi. Buenas, señora Condis de la cadena COPE. Ahora hablabas del penalti. Después de fallar un sector de la grada, ha pitado a Ferran. ¿Qué les dirías? Y no sé si el cambio de optantes por sustituir a Ansu que a Ferran ha sido para protegerlo un poco. Gracias. Sí, no, y al final los entrenadores pensamos en el equipo, ¿no? En ese momento hay que sacrificarse muchísimo, ¿no? En el trabajo defensivo quedas con uno menos, hay que ayudar muchísimo en coberturas al lateral. Veíamos mejor a Ferran y a Rafa que a Ansu, teníamos que sacrificar a uno y al final ha sido Ansu. Es por el bien del equipo, no es para señalar a nadie, ¿no? Creo que Ansu ha hecho un buen trabajo e irá creciendo. Hola, Xavi. Hola. Buenas tardes, Josep Papel de Radio Nacional. Sin Pedri, hoy sin Gavi, sin Lewandowski, sin Dembélé, viendo el partido del Bernabéu, viendo sobre todo hoy al equipo después cuando os habéis quedado con 10, ¿se puede jugar de otra manera o tú ya estás contento con el hecho de que con todos los condicionantes el equipo sobre todo compita como compite desde atrás hacia adelante? Gracias.
No, competir sí, en eso estoy muy contento. La actitud, quedamos con 10 y defendemos bien, todo el mundo corre, trabaja para el equipo, pero sí, tenemos que mejorar en el juego, ¿no? En la construcción, el entender más el juego de ataque. Sí que tenemos bajas importantes en ese sentido, ¿no? Pero igualmente debemos mejorar, ¿no? Esta semana nos irá bien para trabajar, para descansar, para recuperar a gente. Hemos tenido partidos muy, muy físicos. Creo que el equipo le está costando últimamente, ¿no? Hay piernas cansadas, hay bajas. Pero bueno, en este sentido nos irá bien descansar. Pero tenemos que mejorar en el juego. Hay que ser autocrítico. Los números son muy buenos, pero tenemos que mejorar en el juego. Sí. Hola, Xavi. Aquí. Hola. Buena tarde. Buenas tardes. Adrià Albets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Insistiendo en el tema del penalti de Ferran, por curiosidad, Ferran está por delante de Ansu en los lanzamientos de penalti y después, también insistiendo en esto, que haya gente que le haya pitado, teniendo en cuenta que es un futbolista que lo ha pasado mal en algunos momentos y él mismo lo reconoció, ¿cómo le puede afectar en la confianza también? No, la semana pasada le aplaudieron y le corearon el nombre, ¿no? Al final él no para de trabajar. Al final lo importante, se puede fallar, el fútbol es un juego de errores y hoy ha tenido el error del penalti, pero no lo vamos a crucificar por eso. Crucificaríamos si no trabaja, si no defiende, si no corre, si le falta actitud, pero chico, Ferran en eso es un ejemplo y puede fallar, como cualquier persona humana. Hola. Hoy había una lista y ellos lo sabían, pero se puede comunicar perfectamente para ver quién está en mejores condiciones. Por eso ha habido comunicación. Ansu, me alegro que esté atrevido también para chutar el penalti y al final han decidido ellos en el campo. Hola, mister. Aquí atrás Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Me gustaría preguntarte por el cambio de Frenkie en el descanso. Si simplemente es por descanso después de todo el tute que se lleva estas semanas o si tiene alguna molestia. Gracias. Tenía una molestia en el isquio y ya acabó muy fatigado en el Bernabéu, por eso digo que llegamos muchos futbolistas justos de piernas y nos irá muy bien descansar esta semana y nada, no hay lesión, es decir, son molestias pero que podían ir a más y hemos preferido ser precavidos. Hola, Xavi, bona tarda. Aquí, a la teva esquerra. Hola, hola. ¿Qué tal? David Ibáñez, de Mediaset. Quizás lo mejor, viendo el juego, lo que tú decías, la autocrítica que hay que hacer, que hay que mejorar, son los 10 puntos que ahora le marcas de distancia al Real Madrid antes de que empiece su partido, ¿no? Eso es presión y es un golpe encima de la mesa de que estáis ahí vivos también. Sí, no, si el resultado es súper positivo, está claro, ¿no? Hemos ganado, que era el primer objetivo. Luego es verdad que tenemos que mejorar en el juego, hay que ser autocríticos, pero por eso digo que llegamos también para encontrar argumentos y llegamos justitos estos partidos, ¿no? Hoy hemos llegado fatigados, también mentalmente, llevamos mucho partido en pocos días y por eso digo que nos irá bien descansar y desconectar esta semana. Hola, Xavi. Víctor Malo de Culemanía, aquí delante. Hola. La defensa es el arma más fiable que tiene ahora el Barça. ¿Y qué cambia? Hoy ha vuelto a los tres delanteros puros. ¿Qué cambia el sistema? ¿En qué gana y en qué pierde el Barça con tres delanteros puros o cuando juega con cuatro centrocampistas? Gracias. Bueno, con cuatro centrocampistas ganamos en lo que llamamos siempre nosotros pulcritud en el juego, menos pérdidas, más control, más entendimiento del espacio y tiempo en el centro del campo. Los tres delanteros nos generan más ocasiones, están más cerca del área, pero bueno, las dos alternativas son muy buenas, ¿no? Creo que estamos sólidos en defensa, sí, es un aspecto que hemos mejorado mucho desde nuestra llegada y bueno, tenemos que mejorar en el aspecto colectivo, en ataque, ¿no? En el juego, en la construcción, en entender cuando hay que atacar espacios, en eso tenemos que mejorar, sí. Buenas tardes, Xavi, aquí davant. Hola. Javier Regas para el 10 del Barça. Hoy el Barça seguramente ha sufrido menos con 10 jugadores que con 11. ¿Cómo valoras ese rendimiento del Barça en bloque bajo, bloque medio bajo, a pesar de que no sea el registro que más te guste? Gracias. Bueno, quizá cuando estamos con 11, quizá no estamos tan solidarios, tan generosos, no estamos tan tirados atrás, hay más espacio en la espalda de la defensa y en cualquier situación a la espalda pues es un peligro, ¿no? En el bloque bajo, lógicamente, hay más cobertura, estamos más juntitos dentro del área, nos han centrado poco, nos han generado muy pocas ocasiones de gol otra vez, pero preferimos jugar en campo contrario, tener el balón y ser más dominadores del juego con balón.
Hola Xavi, aquí, buena tarde. Nacho de Más que Pelotas, primero de todo enhorabuena por la victoria. Antes comentabas de que quizás se debería haber buscado más la espada de Fulquier con Alejandro Valde. Quería preguntarte si crees que con esta forma de jugar, sobre todo cuando jugáis con los cuatro centrocampistas, hay demasiada dependencia de Valde en ese sector izquierdo, que quizás debería participar y tener más incidencia un extremo como tal. Gracias. Sí, no, y hoy teníamos también el uno contra uno de Rafa, juego por dentro para buscar a Sergio, para buscar a Ansu cuando venía. Bueno, nos ha costado, nos está costando la construcción del juego, generar, pero yo creo que es un partido que si analizamos, si haces el 2-0 otra vez, que nos está pasando, prácticamente se sentencia todo y estás más tranquilo, pero al final nos hemos complicado nosotros mismos otra vez. Marc. Aquí Xavi. Hola. Jugones, tú que siempre has sido muy autocrítico, hoy estás siéndolo también, y en una semana en la que se ha hablado mucho del cómo se ganó en el Bernabéu, no sé si te quedas satisfecho por los tres puntos, por la importancia de seguir manteniendo ese ritmo en la Liga y si lo mejor de hoy han sido eso, los tres puntos. Sí, los tres puntos, luego que hemos estado generosos, solidarios, que hemos generado ocasiones, que hemos tirado de fuera, que hay que generar más cosas, que hay que entender dónde está la solución en el partido en ataque. Hoy nos ha costado en la primera parte. Tenemos fases muy buenas y otras no tan buenas. Creo que tenemos que ser más solventes, ¿no? Tener más continuidad en el juego de ataque. Hola, Xavi. Hola. Toni Somartí de Relevo. Volia preguntar-te per la sensació, si tens la sensació que se li estan traient mèrits a l'equip. L'altre dia es va parlar molt de la possessió, avui s'està parlant molt del possible penal de Kessié, de la discussió en el penal. Tens la sensació que un equip que encaixa tan pocs gols a Lliga, que està líder provisionalment a 10, mereix una mica més d'elogis, que sembla que sigui fàcil i que s'està intentant desprestigiar el que s'està fent en Lliga des d'alguns sectors? Bé, tornem al debat d'ahir, no? Que parlàvem de que el Barça és el club més difícil del món per això, perquè a part de guanyar has de convèncer i has de ser molt superior al rival i el llistó està així. El llistó està així, ho vam fer anys enrere i ara el llistó és aquest. Però bé, nosaltres ens posem el llistó de l'any passat. L'any passat no competíem, aquest any competim, estem millorant en moltes fases del joc, en moltes facetes, en defensa, en atac, en estratègia. Estem millorant en moltes coses, no? I la nostra comparació és amb l'equip de l'any passat, no amb el Barça, amb el millor Barça de la història. Està bé ser exigent, però fins a cert punt. Hola, Xavi. Aurora Fuster, principal. La sortida de Frenkie de Jong, tenint en compte l'important que és per al vostre mig del camp, pot haver fet que el Barça s'hagi replegat més a l'àrea? Gràcies. No. Ens hem replegat perquè hem quedat amb 10 homes. No, jo crec que els primers minuts de la segona part hem estat prou bé, no? Crec que ho deia aquí el teu company. Llavors, hem estat bé. El problema ha sigut no fer el penal, no marcar l'Ansu que ha anat al pal i allò és pràcticament sentenciat al partit, no? A partir d'aquí, l'expulsió del Ronald canvia totalment la dinàmica del partit i ens hem hagut de defensar. Sí, bones, Xavi, aquí a la teva dreta. Hola. Per dir Atlètic, si no m'equivoco, és el teu partit 50 en Lliga, 37 victòries, tinc 6 derrotes, 118 punts. T'ha sorprès alguna cosa de ser entrenador del Barça? Bueno, l'exigència, que és ser entrenador del Barça, sí. Ja he dit moltes vegades que és desagraït, és desagradable, moltes vegades hi ha molta crítica, et jutgen a diari, és difícil. Jo sóc molt culer i tinc la sensació a vegades que falles a la gent, i això és complicat de gestionar, però bé, sóc bastant fort mentalment, m'hi heu fet vosaltres com a jugador, ara com a entrenador, i bé, el que em posin per davant, però bé, intentaré que el culer estigui orgullós sempre. Sí. Aquí, Xavi. Ah, hola, Xavi. Jordi Gené, Televisió Espanyola. Te quería preguntar, Araujo con su expulsión quizá haya evitado el gol del empate, pero a un precio muy alto, ¿no? Puede que, bueno, seguro se va a perder el partido a San Mamés, y con Christensen también lo hemos visto muy tocado, que llegaba, quizá hubiera sido un día para cambiarlo, pero por las circunstancias no ha podido ser. Llega la defensa mermada a San Mamés, ¿no? Sí, sobre todo por Ronald, está claro, ¿no? Es un gran líder para nosotros, es un corrector, es un defensa extraordinario y ahora no lo tendremos en Bilbao, es una baja sensible y vamos a ver si esta semana, que es semana larga, hasta el domingo no jugamos, pues recuperamos a gente, vamos a ver. No, de Andreas estará bien. Hoy ha hecho un gran esfuerzo, estaba todavía mermado por ese tobillo, pero yo creo que estará bien para Bilbao. Hola, Xavi, ahora sí. Hola. Bien, del país. Es el octavo triunfo 1-0, 0-1 de la temporada. ¿Te deja tranquilo por la seguridad defensiva o te deja más insatisfecho porque se deberían marcar más goles?
No, quiero marcar más goles y creo que generamos ocasiones suficientes para marcar más, pero se está dando así. Es una pena porque creo que el equipo se merece más en muchos partidos, pero al final ser solvente atrás también eso nos está dando muchísimas cosas, ¿no? Pero hay que hacer más goles. Gracias, buenas tardes.